tus compañeros te ayudarán. Entrena, juega, sal a ganar. No des nada por perdido hasta el final. Juega en equipo, esfuérzate. Arriba, corre, chuta, que ahora somos Inazuma Eleven Go. Si confías cada día y compartes tu objetivo con los demás, entre todos lo vais a lograr. Entrena, juega, sal a ganar. En equipo, todos juntos, lo vamos a lograr. Entrena, juega, sal a ganar. Consigamos la victoria, vamos a entrenar. Entrena, juega, sal a ganar. Con fuerza, con paciencia y mucha ilusión. Entrena, juega, sal a ganar. Salgamos a disfrutar y que ganemos. Que vamos allá, con esfuerzo lograremos marcar. Inazuma Eleven Go, vamos a ganar. Go. Para poder luchar contra los enviados del futuro que intentan rehacer la historia y de esa forma conseguir eliminar el fútbol, nosotros, el equipo del Raymond, estamos viajando en el tiempo para conseguir reunir el mejor equipo del mundo. ¡Oh! ¡Hemos perdido! ¡Menuda paliza! Arex ahora activa el modo comando. ¡Pardiez! ¿Qué es eso? ¡Eso es! Hemos corrido un grave peligro. Si el profesor Cryptix no nos hubiera salvado, habríamos caído bajo el control mental de Arex. Sí, de menuda nos hemos librado. Nos han superado con tanta facilidad. ¿Jugar contra alguien así? ¡Es una locura! ¡Estamos completamente perdidos! No, yo estoy muy entusiasmado. ¿Eh? Si consigo ganar a gente tan fuerte, será algo completamente alucinante. Arion, quiero ser mucho, mucho más fuerte. Y luego verás cómo ganaremos a esos tipos. Pero, Sor... Chicos, creo que todos debemos aprender de su actitud. Es verdad. Si queremos recuperar el fútbol, tenemos que ganar al equipo excelente. No es momento de darse por vencidos. Además, tampoco hemos encontrado con quienes hacer los Miximás 7 y 8. Es verdad, poder número 7, un defensa volador que controla los aires y de esa forma aprovecha su dominio del cielo. Poder número 8, un centrocampista dinámico que alberga el poder de la antigüedad que puede partir los mares con sus colmillos, ¿a que sí? Todavía debemos ser mucho, mucho más fuertes. Nada, que vamos a tener que trabajar. Está bien, a entrenar, chicos. ¡A entrenar! ¡Guau! ¡Voy a entrenar mucho! ¡Guau! ¡Confrontación en el Valle de las Bestias! Para ganar al equipo excelente, desde luego lo primero es igualar su velocidad. Pero ¿cómo conseguimos algo así? ¿Qué? ¡Son trodones! ¡Es genial! ¡Y hay un montón de ellos! No, no es momento para emocionarse, JP, que nos han rodeado. Tranquilos, estos dinosaurios son amigos míos. Hola, ¿qué pasa, chicos? ¿Papá? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué te ha dicho? Dice papá que han venido a ayudarnos con el entrenamiento. ¿Entrenamiento con dinosaurios? Pero... los troodones son carnívoros, ¿no? ¿Qué carnívoros? Al que no esté atento, se lo comen. Sin duda, esa es la ley de la vida.
¿A qué viene eso ahora? ¿Se lo comen? ¿Quieres decir a nosotros? No te asustes, ingenuo, o te perseguirán con más ganas. Esto ya es más locura que de costumbre. Pero vamos, dinosaurios jugando al fútbol y qué más. Se la están pasando. Y además, ¡qué rapidez! Pues sí. Por lo que dice, parece que estuvieron viendo el partido. ¿Han aprendido solo mirándonos? Los troodones tienen grandes cerebros en proporción con el cuerpo. Se dice que eran los dinosaurios más inteligentes de su tiempo. O sea, que para ellos esto es pan comido, ¿verdad? Está bien. ¡Vamos, chicos! Ya sabía que esto era demasiado peligroso. Sí, pero si consiguen superar este entrenamiento, significará que han logrado la fuerza y la velocidad necesarias para luchar contra el equipo excelente. ¡Ánimo, chicos! ¡Miximás Transtirano! ¡Imposible! ¡Pero si estoy en Miximás! ¡Fey! ¡Ahora verás! ¿Eh? ¡Eso no era un espíritu! Sor va mejorando por momentos. Tiene un talento impresionante. ¿Cómo consigue comprenderlo tan deprisa? No, no es solo cosa de velocidad. Es que Sor nunca duda. ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Equipo, no dudéis ni un instante! ¡Tomad decisiones en menos de una décima de segundo! ¿En menos de una décima de segundo? ¡Sor! ¡Muy bien! Vale, yo también puedo hacerlo. ¡Guerrero prehistórico jaguar! ¡Ja! Bien, Sor. No está mal. ¡Ah, alucinante! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¿Qué? ¿Dos contra uno? Es igual, lo conseguiré. Enfrentarse a dos aún es demasiado difícil. ¡No, aún no he acabado! ¡Sor! ¡No me rendiré eso nunca! ¿Cómo quieres que siga? Es demasiado para él. Tiene que descansar un poco. Dejar que Big me vea tan patético. Quiero que esté contento y feliz cuanto antes. Para conseguirlo haré lo que sea. ¡Lo que sea! ¡Sí, ahí voy! ¡Bien, ánimo, Sor! ¡Yo tampoco! ¡Puedo darme por vencido! ¡Esta vez lo lograré! ¡Guerrera del amanecer! ¡Amaterasu! ¡Lo logré! ¡Menudo exitazo! ¡Eres genial, Goldie! ¡Has estado magnífica! ¡Eh, Goldie! ¡Qué cosa más genial! Pues sí que tenía hambre el chico, ¿sí? ¡Ya no puedo más!
ahora a dormir. ¿Big? He visto que hoy ya no llorabas. Eso está bien. Oye, Big. Tú y yo compartimos la misma soledad. Cuando era pequeño yo también estuve solo. Mis padres se fueron y me abandonaron, aunque nunca he sabido muy bien por qué. Pero, aunque estaba solo, no me sentía solo de verdad. ¿Sabes por qué? Porque tenía el fútbol. Así fue como pude seguir adelante. Quiero que tú también lo hagas, que sigas avanzando por el camino. Seguir avanzando paso a paso. Pero sigue teniendo un lado un poco imprevisible. ¡Papá! No saben darse por vencidos. Sí. Objetivo localizado de nuevo. Tú eres... ¡Alex! Modo teletransportación. Atención todos, iniciando el plan 16. Objetivo, la aniquilación del Raimon. ¡Ja! Si crees que somos los mismos de antes, estás muy equivocado. Equipo, les demostraremos cuánto hemos mejorado. ¡Sí! ¡Esta vez les vamos a ganar! ¡Sí! ¡No hay nadie! ¡Así que el entrenador de este partido se reta! ¡No sabía! Era de esperar, ¿no? Cariño, date prisa con el maíz tostado. ¡Oído cocina! ¿Ya están hechos, cariño? Oh, ¡ya se ha vuelto a largar! ¡Otra vez en la era de los dinosaurios y una vez más volverán a enfrentarse el Raimon y el equipo excelente! Para el Raimon este partido es una revancha, dentro de poco será el saque de centro. Arion, no nos podemos permitir perder este partido. ¡No! ¡Amigos! ¡Ahora tenemos que ganar! Vuestras posibilidades de poder ganar siguen siendo prácticamente cero. Solicitando comienzo de hostilidades. Quiero que aplastéis al Raimon. ¡Completamente! ¡El equipo excelente ataca subiendo con gran velocidad! ¡Sí es! ¡Lo hice! ¡Bien, Arion! El balón sigue siendo nuestro. ¡Te detendré! ¡Bien cortado, Sol! ¡El Raimon ha cambiado mucho respecto al partido anterior y ahora se encuentra a la altura del equipo excelente! ¡Es un intercambio continuo de ataque y defensa! ¡Usad los Miximax! ¡Sí! ¡Miximax! ¡Trans Nobunaga! ¡Miximax Trans Sokita! ¡Miximax Trans Subelian!
¡Miximax transforma Sakamoto! ¡Miximax trans Juana! ¡Ah! ¡Miximax trans Liu Mei! ¡Miximax trans Tirano! ¡Oh! ¡Adelante todos! Es inútil. Guerrero artificial sombra de plasma. ¿Cómo? ¿Pero qué rayos es eso? ¡Qué miedo! ¿Es un espíritu guerrero? ¡Auxilio! Sombra de plasma. ¿Qué? ¿Tú también? ¡Gol! ¡El equipo excelente marca y se adelanta en el marcador! No es un espíritu guerrero como los que hemos visto. No es un espíritu guerrero. Es una sombra de plasma. ¿Sombra de plasma? ¿Volverá a convertirse este partido en un recital absoluto del equipo excelente igual que el anterior? ¿Habéis creído que me voy a dejar ganar otra vez? ¡Guerrero prehistórico jaguar! ¡Lanza de cazador! Lo de Sor es alucinante. Cuanto más tiempo pasa, más domina el fútbol. ¡Víctor! ¡Comienza aquí el contraataque del Raimon! Se os concede la oportunidad de tirar. Así aumentará la experiencia de nuestro portero. ¡No me subestimes! ¡Katana Crisantemo! Orden de portero 16. Despeje media luna. Arex, quiero que ejecutes fibra óptica. Recibido. ¿Cómo? Ejecutando. ¡Qué velocidad imposible! ¡Aumenta su cuenta con un ataque imposible de creer! ¿Por qué no funciona? Fei, ¿de verdad eso es todo lo que sientes por el fútbol? ¡El equipo excelente amplía de nuevo su ventaja! ¡Fíjate en mí! ¡Guerrera del amanecer! ¡Amaterasu! ¡Flecha del alba! ¡Te han cortado! ¡Fei! ¡Eres un jugador fantástico! ¿Por qué no usas tu espíritu guerrero? ¿Pero qué? ¡No! ¡Vici cielos! ¡De repente unos dinosaurios han irrumpido dentro del campo! ¿Pero qué significa esto? ¿Qué pasa? ¡Les están lavando el cerebro! Si usamos lo que existe en esta época, no tendrá apenas efecto en la historia. Por lo tanto, emplearé todos los recursos disponibles. ¡Así no podemos jugar al fútbol! ¡Sí, sois unos cobardes! La situación es la misma para nosotros. De hecho, es una ocasión ideal para aumentar nuestra experiencia. ¡Gol más
en esta situación de auténtica locura! ¡Tenemos que acabar con el modo comando! ¡No! ¡Alado, archivo de gato! Los dinosaurios normales no son bastante para enfrentarse a ellos. No importa, me da igual. Todo está ocurriendo según lo establecido, así que vuestras posibilidades de ganar son cero. Todavía no. Aún no nos hemos rendido. Por fin aumenta la fuerza de Faye. Su espíritu combativo y sus sentimientos le dan nuevas fuerzas. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven Go Chronostone, un rugido de despedida. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! Voy buscando hace tiempo un sueño que parece real. No es nada que se pueda comprar. Tampoco que se encuentre al andar. No te miento, hablo en serio. No creas que es tan fácil imaginar. Por mucho que pretendas llegar, así no lo podrás alcanzar. Es un sentimiento loco en mi corazón. Es algo que dice mañana no acabará. Siento que voy a estallar. Sale de mi interior. Siento que...